Gente como uno. Las siguientes empresas. Una empresa muy importante de nafta, porque su auto, su familia y usted merecen la mejor nafta. Naftas siglo XX. ¡Qué rápido! Su comida, su paseo, su viaje, sus regalos los paga la mejor tarjeta de crédito. La mejor tarjeta de crédito junto a gente como uno. A la hora de volar, elija la mejor línea aérea por la que vuela Martín Reboira Lynch. Vuele con nosotros y sienta la diferencia de volar cómodo. Ahora sin escalas a todas partes. Líneas Aéreas auspicia a Martín Reboira Lynch. Los mejores vinos son de Mendoza, provincia de Mendoza, tierra del buen vino, Cabernet, Merlot, y sienta ahora el gusto de nuestro Genin. Vinos de Mendoza. Sienta placer al manejar. Sienta placer en el andar. Tenga el mejor auto entre sus manos. Airbag, frenos ABS, paragolpes, luces, asientos de cuero. Sienta en sus manos la nueva línea del auto. Su plata y usted deben estar bien cuidados. Guarde la plata. Nuestro banco se la cuida mejor que nadie. Confíe en nuestro banco. Nuestro banco es de confianza. 249 años junto a usted. ¿Qué tal? Buenos días. Tipo, yo soy Martín Robert Lynch. Bueno, quiero decir buenos días a Olivos, buenos días a Enciro, buenos días, no tanto a Vicente López, Belgrano, Belgrano R, toda la zona de Cockland, y también le vamos a decir buenos días a Open Door, a todos los barrios cerrados. Bueno, tipo, ¿cómo estás, Grace? Buenos días, señor Martín Robert Lynch. Buenos días. Tipo, ustedes saben que este programa se emite desde la avenida El Libertador para el río. Uh-huh. Lo demás, tipo, un poquito, tipo, el Libertador hasta algunas zonas. Uh-huh. Maipú, cero. Eso nada. Grace, ¿tiene temperatura? Sí, señor. 17 grados, 3 décimas la temperatura. Buenísimo. 57% la humedad. Buenísimo. Bueno, tipo, hoy vamos a hablar de varios temas. Tenemos un programa reinteresante, bueno, pero uno de los temas que vamos a tocar hoy es... Ayer estuve gritando ayer. Estuve viendo en directo la bolsa de Nueva York. Ah. Así que estuve gritando y estoy un poco difónico. Para eso me llamó la atención una persona como usted que grite. No, sí, pero la bolsa de New York se grita, man. Ah, sí. Sí. Estaba re nervioso porque, tipo, baja un valor y ya Daddy tiene que deshacerse un montón de cosas, man. Ah. Bueno, tipo, hoy vamos a hablar de una cosa que nos está poniendo muy nerviosos a todos los habitantes de San Giro y toda la gente que vivimos en Becar. Ajá. Y tipo hasta Tigre, diría yo, San Fernando. Ajá. Tipo de San Fernando hasta aquí yo, y vamos a poner Alvear y el río. Mm. ¿Te ubicás? Sí, conozco. Bueno, tipo, esa zona. Uh-huh. Está llena, pero llena, man, de gente que va a hacer río. ¿Qué significa eso? Significa no, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere no decir? Use palabras cursis. Bueno, señor, ¿qué quiere decir? Significa, disculpame, es perdón y qué quiere decir. Me parece que tenemos que repasar los diccionarios, ¿eh? Bueno, tipo, la gente que hace río, quiero que presten atención, así los erradicamos hoy. Tenemos... hace mucho que no leo la producción y todo el stuff. Bueno, stuff. Sí, pero está Tetona Suárez Mason. Ajá. Que... yo les voy a contar algo porque las cosas son así. O sea, saquémonos las caretas, man. Tipo, ustedes me identifican a la gente que hace río y este fin de semana vamos a hacer un operativo, así nomás. Ajá. Con Tetona Suárez Mason vamos y matamos a todos. O vamos, sin matar, ¿viste? ¿Con pero, Tetona? ¿Con sus normas? Con Tetona Suárez Mason. Sin matar. No llegamos a matar, ¿viste? Ajá. Pero tipo, ¿viste? Vamos y, ¿viste? Que yo, le damos un poco de picana, ¿viste? Ajá. Y ya los espantamos, ¿viste? Con ellos ya saben, ¿viste? Que tipo, ¿viste? Los fines de semana, ¿viste? Va alguien a darle picana, ¿viste? Ajá. Y tipo, ya, ¿viste? Se van, ¿entendés?
me pongo nervioso y digo, viste. Bueno, entonces, viste, esa gente que va desde Alvear y el Río hasta San Fernando, y se divide en tres partes. Alvear, el Río, hasta donde está el Perú, Peruich. Se sientan todos en unos lugares espantosos que se dicen, se llaman, se hacen llamar restaurantes, ¿viste? Pero son una re cagada, man. Son una cagada. Entonces, ahí van y se sientan, ¿viste? Y se calcinan al sol. Se sientan en mesas de plástico, man, con piedritas, ¿viste? Está lleno de piedritas y las mesas se mueven para todos lados, tiras la cerveza, una negrada. Todas, ¿viste? Tipo mías, re gordas, teñidas, los tipos, un desastre, ¿entendés? Con unos Rolex así espantosos. Bueno, y van a ser Río. Y ahora que viene el calor, como ellos le dicen, el calorcito, ¿viste? Sí. Los primeros calorcitos, dicen esa gente espantosa, o los primeros veranitos, ellos grasas. Viste, mañana, tipo, desde mañana, tipo, ya empiezan a ir hoy. Hoy, si vas al mediodía, ya está lleno de esos grasas. Lleno, pero lleno, man. Que van a aprovechar el solcito, viste, los primeros calorcitos. ¿Por qué no se van? Se quedan en sus casas, no nos invadan toda esa costa. Yo no sé por qué están esos lugares, son espantosos. Eso tendría que ser tierra municipal. Y se acabó, tendría que ser un baldío, ¿entendés? Como se hacía antes, que tipo, yo iba y estaba con, qué sé yo, con mis amigos de St. Andrews y fumábamos ahí y transábamos minitas, ¿entendés? No puede ser que ahora eso no esté más. Y hay un lugar para que, viste, hay autos y a la noche le dicen Villa Cariño, es lo menos. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tipo de gente y de muchas otras cosas más. Yo soy Martín Reboira Lynch, ¿qué haces? ¡Buah! Está medio enojado hoy. No, estoy, tipo... ¿Por la bolsa, eh? No, es por el Río. Es por el río. Es que no es un tema menor. Lo que pasa es que usted, Grace, es Villa de Línea, usted no afecta a estas cosas. Bueno, la gente bien se ve re afectada por temas que usted, Grace... No, Grace. Yo no voy al Río, era claro. Como por eso. Bueno. Entonces, tipo, te callás, ¿viste? Bueno, pero no me vengas a arruinar a mí... ¿entendés? Tipo, a mí me re jode, man. Y te lo digo en serio. ¿Sabes lo que es estar... ¿Sabes lo que es estar en el auto un sábado a las 2 de la tarde y ir por esa calle? Es lo menos, man. Estacionan las dos vías, ¿viste? Tanto... Es un asco. Y hoy vamos a erradicar eso. Muy bien. No haga río en el borde de la costa. Entonces, métase al río. Esa es una persona bien. La que va al río, no la que va y se queda... En los transitos, el Alvear abajo, Barrancas de Alvear, el Molino. Eso es lo menos. En eso no se hace. Pero el agua no está contaminada. El Molino más o menos. El Molino más o menos. Pero los demás, pero ni siquiera. ¿El agua qué? ¿No está contaminada? ¿A qué importa? Tipo, y como dice, métase al agua. No, que vaya al río, man. Después te voy a explicar. No, métase al agua. No, Grace, usted, limítese. Usted no se puede hablar de estas cosas. No, yo no dije nunca, métase al agua. ¿Cómo dice una barbaridad así, man? Bueno, no, yo dijo, vaya al río, no sé. Para mí, métase al agua. No. Yo estaba hablando de otra cosa que después voy a explicarles bien. Bueno, ¿qué hora es? 10 de la mañana, 17 minutos. No, buenísimo. Bueno, estamos con Tetora Suárez Mason. Bueno, ¿tienen el staff por ahí? ¿Titina no está? Titina sí, está. Titina Paz Guerra. Estamos con Pepona, Puerto de los Maderos. Todo el mundo ya aquí para empezar una vez más este programa que te llena de vida, man, Come on, wake up and feel you're a winner, Vamos, you're a winner. Así que, tipo, vamos con el staff y ya empezamos con toda la onda aquí en Gente Como Uno. Acompañan a Martín Reboira Lynch en Gente Como Uno, Graciela Rafa, Titina Paz Guerra, Tetona Suárez Mason, Pepona Puerto de los Maderos, Pepina Solar de la Abadía y Elena Ibarburú. Como uno en la mañana de Martín Reboira Lynch. Dígame, por favor, por Millennium. ¿Por Millennium? 106.3. 106.3. ¡Ah, voilà!
106.3 Millennium FM. Hola, ¿quién está ahí? New Order, Martín Rovigalín. ¿Dónde estoy? Está en Millennium FM 106.3. ¿Cuál es mi sintonía? ¿Cuál es mi sintonía? 106.3. Dígamelo otra vez. 106.3. Hay gente que pasa de largo. Hay gente que queda. Gente como uno. Gente que queda. Vamos entonces a los sociales. Ah, les quiero decir una cosa, ¿eh? Bueno, acá está. ¿Quién es el que sea de Doctors, la obra social? Sí. Que se borre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Los socios de Doctors, que se borren. Porque dice, Doctors llegará a Venezuela, Ecuador y Bolivia en el 2002. Un espanto, ¿ven? Dice, ¿es su obra social? No, ¿tiene obra social? Ni en pedo, man. ¿No? Yo soy de voz de binaria, man. Ah. Oportunidad de negocio de la mano de sus principales clientes locales. Dice, Doctor llegará a Venezuela, Ecuador y Bolivia en 2002. Ya me borro, que se borre. Mis Mookies son de Doctor. Yo las tengo en Doctor, las Mookies, pero las voy a borrar. La prepara el grupo HSBC y inicia un plan de expansión en la región andina. No, man. Yo no soy ninguna obra social que llegue a Bolivia, man. ¿Dónde estamos? Bueno, vamos a los. Vamos. Hágame caratúleme. En la mañana de Martín Reboira Lynch, gente como uno, sociales. Carry me like a fire in your heart. Conferencias. El sufrimiento, castigo de Dios. El padre Horacio Sosa de Schoenstatt, hoy a las 20, en el Auditorio Banco Río, Santa Fe, 1452. El Colegio Northlands invita a toda la comunidad. Northlands. Invita a toda la comunidad a celebrar el Día de la Tradición con una búsqueda del tesoro en Nor Delta a las 10. Buenísimo, re divertido, man. Y va a haber una kermés solidaria de 11 a 16 y 30 en Olivos el sábado 10 de noviembre. Buenísimo. Roma 1248 Olivos. Buenísimo. Así que vamos a buscar todos el tesoro, ¿eh? En Northlands. ¿Cuándo es esto? Esto es el 10. El sábado. Uh-huh. Buenísimo, el sábado. Sábado 10 de noviembre. Todos a buscar el tesoro, que es re divertido con la gente de Northlands. Así que bueno, ahí vamos a estar. Yo quería donar cosas para Northlands, así que bueno. Vamos a la página de sociales de San Isidro, que existe. Esto está en internet. Tipo, si te querés meter, no sé cómo es. ¿Cómo te metes, Pepona? Atenta, ¿cómo te metes? Sube. ¿Cómo te metes a esta página, man? Vení. ¿Cómo te metes? Hola. ¿Qué haces, hola? ¿Cómo te metes? En de San Isidro. Ah, estás más femenina, Pepona. ¿Cómo te metes? www.desangiro.com. Bueno, está ahí... chivada las manos. Deja de arreglar autos de la mañana. Hace calor, boludo, allá. No me hables, así como una. Y bueno, no. Estás en la radio, Pepona. Tu vida sexual la dejas en casa. Tu vida sexual la dejas en casa, ¿entendés? ¿Estás de novia? ¿Cómo se llama? Marilena. Marilina, ¿y qué tal? ¿Cómo va? Bien. Va, buenísimo. Todo bien. Vos no digas, vos decís, sí, amiga. Yo no digo nada. Una amiga especial. Una amiga especial, okay. Buenísimo. Bueno, así que www.sanisidro.com, ahí te metés y no lo vas a poder creer, man. No lo vas a poder creer. Es tipo increíble. Les leo algunas. Hay fotitos, ¿no? Sí, hay fotitos, man. Este es mi pastel de todos los días. Cómo me gusta. Bueno, de festejo, dice la primera fotito. De www.desanigiro.com. Métanse, pero no se puede creer, man. Es en serio. Dice, de festejo, Clara Nogués. Disculpe, ¿me puedo reír o sí, no? Disculpe, no, perdóneme. Perdone, señor Rebeca, sí, pero ríase para atrás como Martín Bulli. Ríase para atrás y... Clara Nogués, sí. Festeja junto a la presidenta de la Biblioteca Popular de San Isidro, María Rosa Donadillo, por la presentación del libro escrito por ella, que refleja su vida familiar. Así que, bueno, buenísimo. Gente de cultura, hay un montón de gente por la cultura, ¿qué más tenemos? Friends, mira este, Friends, mira los dos ahí, Friends. Tomás Lynch y Benjamín Barreto hicieron un stop en sus jobs. Ay. Y posaron almuerzo mediante para el flash de sanisidro.com. ¿Es pariente suyo el Lynch ese? Sí, sí, sí. Pero mira qué bueno, man, metiste ya en de esta página. Sí. Friends, mira qué bueno, Friends. Tomás Lynch y Benjamín Barreto hicieron un stop en sus jobs. Y posaron almuerzo mediante para el flash de San Isidro. ¿Divertidos? Hay otra foto de tres manes de San Isidro. Destruidos. Sí, sí. ¿Divertidos? Dice Gastón Alonso, Luis María Sáenz y Marcos
Husay, re divertidos en reunión despedida de un amigo. Mirá lo que es esto, man, una joda loca. Sí, los tres sentados ahí con almohadones y camillas, Legacy. Bueno, ahora le dicen arreglar el jardín, título de otra foto de acá en San Isidro, ¿no? Ahora le dicen arreglar el jardín. Así terminó Francisco Espirito, luego de arreglar su jardín en el Bajo de San Isidro. Ese día hizo tanto calor que se deshidrató y no tuvo mejor idea que... Está con un buzo de manga larga. Sí, sí, sí. No se ría así de mi gente. Ese día hizo tanto calor que se deshidrató y no tuvo mejor idea que calmar su intensa sed con una bebida medicinal de origen poco conocido. Bueno, andás a ver. ¿Por eso te puso el buzo después? No, sí, que para las fotos. Y aparte con un palo en la mano. Bueno, esa vez es una pala. Sí, Francisco Espirito. No, no es una pala. No, es un palo raro, no, no, no. Despedida, dice Santiago Tomás del Acre, Francisco José Espirito. Ah, otra vez, Francisco Espirito no, en todas. Meterme con sus vecinos, pero... Benjamín, José Barreto, Pío, Díaz Valdés, Marcos Guya, Luis María Sáenz, es la misma fiesta. Gastón Alonso, imagen tomada en la despedida de Pío, quien volvió a Dinamarca. Buenísimo, Pío, anda a Dinamarca, no vuelvas más porque esto no da para más, man. Bueno, así que ya saben, el sábado 10... Lo más divertido para este fin de semana, bueno, obviamente, okay, después de la misa con el padre Oellen, Pedro Oellen. ¿Cómo está el padre? Ah, muy bien. Ayer estuve con él y me confesó. Ah, sí, 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 sí. Me confesó. Estuve con él. Así que, bueno, todo en orden, todo buenísimo con el padre. Y vayan a la misa, el padre Oellen. Y de ahí se van a la búsqueda del tesoro del Northlands. ¿Y después a la kermés? Que es todo lo mismo. Y después un buen plan para este fin de semana, se van al río, tipo. Y nunca en yacht. ¿Entendés? Tipo, yacht tiene los... ¿A remar con bote? No, man, en velero. Ajá. No, remar también, pero en tigre, yo, porque si no, viste, te tiran, te tumban. Pero nunca en yacht, siempre en velero, ¿entendés? Así que, bueno, ellos pueden hacer ir al río, y después se van a comer a algún restaurante, porque los sábados no se sale. La gente bien, ¿no? La llama. ¿Tengo comunicación? Buenísimo, no vamos a decir con quién. Ah, ¿qué es? ¿Eso? Bueno, muy bien, tetona. No puedo decir con quién estoy hablando porque después ustedes son medio pelotudos, man, y van y llaman, man. No se puede así. ¿Por qué le dice a la gente que está escuchando? Gente como uno. La mañana de Martín Reboira Lynch. Buenísimo. El numerito de la radio. En 106.3 Millennium FM. Gracias. ¿Ya me llamaron, tipo, para que tenga un programa después de Bernardo? Sí. Sí, estuve hablando con Bernardo. ¿Sabes quién no quería? ¿Quién? La cordobesa. Sí, porque yo... ¿Hola? No, señor, figura Centro Médico del Norte, pero esto es... ¿Qué, sí? ¿Qué me estás haciendo? Hola. Sí, bueno, hubo un error. ¿Qué me hicieron? Me pasaron el 110, man. ¿Saben qué voy a hacer? Las voy a echar a todas, man, ¿eh? Las voy a echar a todas sin indemnización. Me pasaron el 110, man. ¿Esto qué es? Hola. Sí, sufrimiento, castigo. ¿Hablo con Horacio Sosa? ¿El padre Horacio Sosa? No. ¿Usted no publicaron en el diario El sufrimiento, castigo de Dios? No. ¿No? No. No. Entonces, discúlpeme, lo llamo porque acá hay un aviso en el diario, tengo a mi madre muy mal, y entonces, bueno, llamaba por el lo de Schoenstatt. ¿Con quién hablo? Qué ¿A grande. Dónde llaman, chicas? Ni siquiera dijo equivocado. Buenísimo. No. Bueno, tipo, ¿qué hora es, man? 10 de la mañana, 32 minutos casi, 17 grados 3 décimas la temperatura, 57% la humedad y cielo despejado. ¿Qué es, man? Bueno, díganme qué es, man, son boludas. ¿Ah? Sí, hablo por lo de Schoenstatt. ¿Sí? Wow, buenísimo. ¿Alguien quiere trabajar? ¿Cómo estás? Bien, ¿quién habla? Mira, yo tengo... ¿Qué deseas saber, señor? Yo deseo saber lo del padre Horacio Sosa. ¿Cómo? Lo del padre Horacio Sosa. Sí. ¿Y a qué hora es y tipo ese tipo de cosas? No, ahora no tenemos retiro. Ah, no, pero no, dice... No, ya terminó el sábado pasado. No, escúchame. Dice, el sufrimiento, castigo de Dios. Ay, mire, ahora estoy muy ocupado. ¿Me llama otro día, por favor? No puedo, querida, porque yo me voy... Qué buen servicio. Bueno, hoy a las 20, dice, Auditorio Banco Río.
¿Es lo de Sonstad eso? A ver, intentemos otra vez, por favor. Pero díganme a dónde llaman. No puede ser, me tiran un pito al aire y... ¿Qué digo, boludo? Man, no pueden comer chicle, masticar, caminar al mismo tiempo y al mismo tiempo coger, man. No pueden hacer las tres cosas. Yo he hecho tantas cosas en mi vida. Qué cosas malcriadas, sí. Don Remoy. Dios mío. Pero y me sacan, man, me sacan como titina. No puede, tiene que hacer cuatro cosas. Mira, yo andaba en bicicleta. Sí, a ver, cuénteme cuatro. Y hacía malabares con naranjas, ¿entendés? Escuchaba lo que me decía mi madre, jugaba rugby en bicicleta. Sí. Y ganaba mucho menos de lo que ganaban ellas, porque papá me daba un salary. Cuatro. Bueno, está bien, esta se cansó, cortó. Vamos a los avisos, a nuestros auspiciantes, ¿sí? Ya estamos de vuelta, esto es Higiene 1, yo soy Martín Reboira Lynch. Y voy a matar a una secretaria. Gente como uno. No se necesita otra gente. Creamfields, el festival de música electrónica y nuevos estilos más importante del mundo. Invita Pepsi. Asiste Vital. Presenta Metro Dance. FM 95.1 Metro. Bueno, desde ya les digo, cero Creamfield. Esto es una grasada. El que va a Creamfield es un grasa. Si lo digo yo, Martín Robert Lynch. Ese día hay que ir a buscar el tesoro al Northlands. ¿Qué es eso? El dance, con todos esos nombres espantosos. En San Isidro. San Isidrense, díganle no al Creamfield. Los sentimientos juegan al ajedrez con las pasiones. La mentira al truco y le canta falta envido a la verdad. La hipocresía juega al ludomatic consigo misma. El ánimo altinenti frente a la mala gana. La carcajada juega al bucanero frente a la tristeza y empata. La madre de Martín Reboira Lynch al bridge y el padre al póker. Y Martín juega al juego de la vida y gana. Siempre gana. Y sin tomar drogas. Buah, estamos, les voy a decir para poner en orden tipo el programa, ¿eh? Mucha gente está llamando por la página de San Isidro. La reunión está tan piola con estos chicos. Deben haber hablado de temas reinteresantes. Tienen mucho swing, muchísimo chiste, debe haber habido. Así que buenísimo. Se resarparon, te digo. Que se ven dos o tres Coca-Colas, una cerveza. ¿Qué hacen con cerveza, man? Bueno, algunos no tienen camisa, tienen esas remeras, con cuello, pero son remeras. Está bien, son remeras con cuello. Está bien, no importa. Tipo, si las receptamos. Buenísimo, el pelo como debe ser. Así es el largo San Isidro. ¿Sabes cuál es el largo San Isidro? ¿El largo San Isidro? ¿Cuál es? ¿Cuál es el largo de San Isidro? El largo de San Isidro es tipo un largo tipo de... ¿Ves? No sé qué decirte. Es un largo... Sí, que como que no te cortás el pelo en 6, 7 meses, ¿entendés? Acá o sea, está, mira. Acá tienen todos, mira, Santiago de Lacre, Francisco Espirito, Benjamín Barrito, ¿ves? Pío Díaz Vélez, todos tienen el largo de San Isidro. ¿Es ese largo tipo de la Rúa? Es ajá. Así, ese largo no me comprometo, ¿entendés? ¿Padre o hijo? Los dos. Bueno, ahora Hito es lo más. Se re rapó, ¿entendés? Pero tipo, ese es el largo que... Me da vergüenza usarlo re corto porque es de re trolo. Y también largo porque es de negro bailantero. Entonces es un medio, ¿entendés? Ajá. Tipo, es estanciero. No se peinan, ¿no? ¿Eh? ¿No se peinan? Sí, te puedes peinar, pero a la toalla es mejor. Si tenés menos de 21... Si tenés menos de 21, te podés secar a la toalla, está todo bien. Y un shaker, ¿viste? Sacudís así como si hubieras jugado un partido de rugby y tipo, ya está. Después ya tenés 23, 24, ya trabajás en una mesa de dinero, ¿viste? Vas al microcentro. No, bueno, ahí métete un poco de gomina. Nunca gel. Gomina. Gomina, sí. Un poco de gomina y tipo, ya está. Te peinás para atrás o porque yo rayo al costado... Y tipo, eso te hace con que si, porque si lo tenés tipo medio largo, ¿entendés? No podés tipo llevarlo largo, tipo que el pelo toque el cuello de la camisa. ¿Quieres hacer una colita? No, nunca, man. Eso es re pardo, cópola, droga, ¿entendés? No, nada que ver, man. Eso es un corte, tipo un dedo arriba de la camisa, pero entonces cuando tenés muy largo te pones el Lord Cheselin. Y entonces lo vas manejando y lográs que se acorte un poco porque lo pones tipo para el costadito y no te toca la camisa, man, y todo bien. Buah, ahí están, mucha gente está llamando por ello.
por la foto de los chicos, re piola, buenísima esa noche, re sacada, ahí la pueden ver. Bueno, después tenemos muchísimas otras cosas más, boludo. Tenemos, y a ver, aguantame. Bueno, tenemos, hoy vamos a dar, me da los números del contestador. 4777-3223. Repeat. 777-3223. Bueno, ahí, tipo, pueden llamar por dos preguntas. Les vamos a regalar un montón de cosas. Todavía no sabemos qué, pero tenemos cosas para regalarles. Y lo que vale es la intención. Sí, tenemos entradas para varias cosas para regalarles. Para muchas cosas. Algunas yo no estoy de acuerdo en regalar, pero bueno, no importa. Tenemos entradas para varias cosas para regalar. Así que, bueno, tipo, ¿cómo hacemos para sacar a la gente de la costa? Ajá. A la gente que va a los restaurantes, tipo Barrancas de Alvear, Alvear abajo, ¿entendés? Y todos esos lugares, y van y lo único que hacen es sentarse ahí a tomar sol, a calcinarse con los autos, ¿entendés? Se llena de gente, porque es un gentío mal, ¿entendés? ¿Sabías cómo se usa el mal ahora, no? ¿Cómo es? Y mal en todo. Tipo, decís, por ejemplo, la pasé bien mal. La pasé bien claro, mal. Claro, quiere decir, estos chicos, por ejemplo, ¡ay, carajo! ¡Se me cayó el mate, canejo! ¡El mate, canejo! ¡Titina! ¡Titina! ¡Trapito! ¡Epala! ¡Trapito! ¿Sí? ¡El copico, papá! No, trapito no pidas, sí. ¡Servicio, por favor! ¡Servicio, por favor! ¡Albolá, se me cayó el mate! ¡Albolá, no! ¡Titina! ¡Albolá, no! ¡Titina! Si no, no haces tu sección hoy, ¿eh? Bueno, sorry. Que venga el servicio urgente. Servicio. No, eso lo estoy diciendo yo a toda la radio. Vamos. Porque yo sé que escuchan en varias oficinas, incluso las muquis negras de limpieza. Así que muquis negras a mover el orto y se vienen con un trapo acá inmediatamente. Me cago en todos los demás. Vamos, todos los peruanos. Y Fernando Bravo, todas esas cosas que están al aire ahora, no me importa. Aspen, todos. Se vienen acá al 106.3 metros. O es una radio nueva. Es una nueva. Vamos, muquis, moviendo el culo porque no te pago, cántate, man, ¿eh? Vamos. Dale, chola. Vamos. Cholas, wow. Y cholitas. Vamos a bailar. ¿Qué otra cosa? ¿De qué estás hablando recién? Tiré el mate. Ah, no, estaba hablando de la pregunta de las entradas para que la gente sacara los que van a... Ahí está. Las preguntas eran así, ¿cómo saco a la gente? Es un gentío, además, eso decía. Es un gentío mal. Es un gentío mal, claro. Por ejemplo, la pasé bien, mal. ¿Entendés? Estos chicos de la foto, gracias. Estos chicos de las fotos, no me ensucie la camisa. Qué lindo el servicio. Sí, no me ensucie la camisa. ¿Usted es de Perú? Tiene pinta. ¿Usted era india? Hable, mija. No quiere hablar. Allá, dale, volviendo. No la dejan hablar. No la dejan hablar, claro. Me parece muy bien que no la dejen hablar. ¿Para qué? ¿Para qué? Se tiene que limpiar, nada más. Claro. Usted, no, escúcheme, hablar. ¿Su abuelo era indio? Ah, sí. ¿Y se va a hacer cirugía para cambiarse esa cara de aborigen? No te rías, es un tema muy serio. No, se fue. Bueno, entonces, la pasé bien, mal, ¿entendés? Se usa así, Grace, ya te expliqué. Bien, entonces ese lugar es un gentío, la costa es un gentío, vamos a erradicar. ¿Cómo hacemos? La pregunta es concreta, es, ¿cómo hacemos para sacar a la gente de la costa? Esa es la pregunta, ¿qué te pasa hoy? Con la gente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para erradicar a la gente de la costa, pero ya, tipo, right now, ¿entendés? Que se vayan de la costa, man, que se vayan. ¿Y ella, cariño? No, ellos ni hablar, boludo. Ah. Ellos ni hablar, boludo. Bueno, tipo, entonces, soluciones de cómo hacer para que la gente se vaya de la costa. ¿Qué número, Grace? 777-3223. Buenísimo. No quiero más gente en la costa, hueveando, man. Tomando sol, se llena. Es un gentío. Un gentío mal, un hormiguero. ¿Entendés? No tenés estancia, jodete, man. No tenés campo, no tenés, no tenés velero. Jodete, man. No vengas a arruinar toda la costa de San Giro, que yo voy. Tipo, el otro día tuve que ir. ¿Entendés? Tuve que ir el otro día de la casa de un amigo mío que tuvo un hijo y desde él vive en Repeto y Alvear y Martínez. Tuve que bajar, ir todo hasta mi casa en Becar y tardé tipo 20 minutos. ¿Y qué, al bar? Nada que ver. No me hables del bar, que también lo quiero erradicar de esa zona. Nada que ver, man. No, nada que ver. El bar, todas estas cosas. ¿Qué se creen que es San Isidro? ¿Qué se han creído? Es un rejunte. Grace, en este momento le pido que me deje solo con una editorial. Me rimbalé. Bueno. Encarutúleme. Es la mañana de Martín Rabuera Lynch, gente como uno en la 106.3. Momento de editorial. ¿Qué se han creído que es San Isidro, man?
¿Están en pedo, man? Shenjiro es un lugar de traición, man. La costa de Shenjiro, entonces tiene que ser tipo un cordón verde que hay al río. Tipo, nada que ver lo que están haciendo. ¿Qué es esto de llevar una Creamfield, de poner el Bardosh? ¿Qué se han creído? ¿Qué se han creído? Es la pregunta mía de hoy. ¿Qué está haciendo usted, intendente Pose? Usted no se da cuenta, claro, usted no es bien, entonces a usted no le importa. Pero fíjese que hay gente bien, como yo, Martín Roberto Lynch, que sufre, ¿se da cuenta? Entonces no puede ser esto, man. Tenés que sacar a todo eso de ahí. Se nos está inundando todo de pobres, se nos está infectando la zona. ¿Por qué permite que se abran estos lugares con vista al río? Todo el mundo va a comer con vista al río. Gracias. De tu casa no se ve el río. Jodete, man. Yo tengo, en las cuatro casas que tengo, en una se ve el río, la que tengo en el náutico. En la otra que tengo, tipo, a la vuelta de Matías, el bar Matías, en la City, se ve el río y se ve toda la City. ¿Entendés? Después en el campo veo campo, en la estalla del campo, que se llama la Nonona. Ahí veo campo. ¿Entendés? Estoy tipo, ¿te cansaste de lo que ves? Naciste grasa. Vas a tener que acostumbrarte, man. Comprate unos anteojos virtuales, man. ¿Quién me tenés que venir a joder a mí la vida yendo a ver a la vista al río? ¿Qué, estás estrellado? ¿Porque cobrás poco? Jodete, sos grasa, man. El grasa siempre cobra una luca, dos, tres lucas. Jodete, man. Baja el copete. Si cobrás dos, tres lucas, no tenés por qué venir a comer al río porque es caro para vos. Tenés que ir a una fonda con vista, ¿sabés a dónde? Al botánico. Ahí va a ser como te rinden las dos, tres luquitas, pobre. Nada que ver que vengas, viste, a San Isidro. ¿Qué te pensás que sos? ¿Que ganás dos, tres lucas y qué sos? Sos un piojo, man. ¿Entendés? No sé qué estás haciendo escuchándome tampoco. Nada que ver. Esto me duele, ¿entendés? Porque es tipo, es un insulto. Decís, ay, viste, no me alcanza la guita. ¿Y cómo te va a alcanzar? Si ganás tres lucas, ladilla. Tres lucas es muy poco. Gracias, no te quiero en mi país. Andate del país, ¿entendés? Andate a Nueva York a comer con vista al río. Va a ser que te cuesta $400, $500, man. ¿Qué pensás vos? ¿Que la vida es joda? En San Isidro, vista al río. Después no te alcanza la guita. Así que te quedás en donde vivís vos. Porque no vivís en Buenos Aires. Vivís en Capital Federal, que es lo menos. Buenos Aires es Plaza San Martín. Vos vivís seguro en Gurruchaga y Armenia, entre Armenia, y estas calles espantosas. Vos jodiste, man, y ganás dos lucas. Vos jodiste, man. Jodiste, viste, I'm sorry. Re sorry. Pero no vengas más, no me infectes más. Cerré, ¿me cierra? Hasta aquí el editorial en la mañana de Martín Reboira Lynch y Gente Como Uno. Los tres lucas. En Millennium FM 106.3. Si no ganas de 10 lucas para arriba, 10 lucas para arriba, no sé qué haces escuchando este programa. Pero re en serio te lo digo, no joda. Gente Como Uno. Gente Número Uno. Bueno, estamos ya entregando las entradas. Después de este tema, vamos a estar Las preguntas son entonces, ¿cómo radicamos a la gente de... ¿qué va a tomar? De la costa, ¿eh? Esa es una. Y para las muquis, para todas las muquis de la ciudad, tenemos entradas para ir a ver a Maradona. Sí. Tienen que contestar, ¿con qué se limpian los vidrios? Estás escuchando a Martín Reboira Lynch en la radio de Libertador al Río. 777-3223. ¿Qué haces, Martín? Cookie de Martínez. Mira, los negocios me han ido verdaderamente mal, sí. Así que ahora estoy haciendo trabajos de techista, hago impermeabilizaciones, así que si me permitís publicitarme, te lo agradezco, viejo. Gracias. No, sí, yo tenés que hablar con la parte comercial, man. Bueno, Martín, quería informarte, no te he dicho nada a nadie, pero tus asistentes son de terror, no te he informado que hoy la final es Harlingham, man. La final es Polo de Harlingham. Después de todo ese tiempo de Arrain, que no hemos tenido nada para dar, ¿hay piso para jugar finalmente, boludo? Así que de una vez por todas podemos ver la final de Polo.
Y no sé si este fin de semana serán los partidos de tortugas, ¿no? Veremos, bueno. Flaco, quería informarte de esto, che. Saludos. Buenísimo. Si no entendiste nada lo que dijo es porque no sos bien. El próximo. Martín, lo mejor que es para sacar a la gente de la costa es enrejarla, man. Hay que enrejarla toda. ¿Sabes? A los niños bien. Nada más. Cuídate, ¿ok? Take care. Primero de todo, vos sos un aparato, man. No quiero que llames más a mi programa. Segundo, a nosotros bien no nos gustan las rejas, ¿entendés? Me parece de terror, es de Nuevo Rico, la reja pintada de negro. Eso es muy de casa, ¿viste? Ya, chalet, ¿viste? Así que tomatelas. No, eso no. Así que lo que sí puede ser... bueno, yo no les voy a dar ideas, ¿viste? Que son retardados, man. Hola, boludo, mira, yo soy el St. John's de Becar... Y todo mal porque le haces propagandas al Northlands nada más y no al St. John's. El St. John's es lo más, boludo. Así que ponete las pilas. Y respecto a los pardos que andan dando vueltas por ahí, no sé, yo opino que hay que sacarlos a patadas. Urgentemente, con suma urgencia, porque ensucian la imagen de Martínez. Sí. Así que, bueno, y yo soy María. Bueno, y yo, María, una chica bien. Bueno, ya le vamos a hacer un poco de aviso al St. John's, man. Sí, a patadas es una de las soluciones. ¿Sabes qué tenés que hacer? Contratar un par de famosos, ponerlos en un bar un poco más alejado, en un lugar más alejado, así todos los faranduleros se van para allá y dejan la costa libre. Está bien, ¿no? Eso, sí, una grasita que tiene una buena solución. Bueno, Martín, con respecto al tema que estabas hablando, cómo sacar a los negros de toda la parte de lo que es San Isidro y todo eso, yo creo que lo ideal sería en la parte del río, donde están todos esos baruchos, grasas. Armar más marinas, más guarderías náuticas, donde todo sea más náutico. Y bueno, por ende, al ser tan caro, los negros, olvídate. Solamente que tenga acceso la gente como uno, obviamente. Te mando un abrazo grande y let's go sailing. Ah, sos un trucho, te saqué porque en un momento se te piantó la Y, dijiste, yo creo, leve, pero a mí no se me escapa nada, tengo un oído finísimo, ¿entendés? Entonces, y después dijiste, por ende, ningún chico bien dice por ende, entonces, ¿entendés? ¿Qué decir por ende? Que eso es una vieja, man. Por ende, dicen las viejas rectoras de colegio. Entonces, ¿viste? Y después dijiste acceso. Entrar, ¿qué acceso? ¿Grasa? Para erradicar a toda la malaria del río... Hay que poner alambre de púa, pero con unos cuantos voltios de lunes a viernes 110, porque no es tanta la gente que ve los fines de semana, subirla a 220, 240, como para que se terminen quemando. Si no, darles entradas gratis a Parque Norte y todos esos lugares bastante negros que hay por ahí, por la costanera. Eso está bueno, me gustó la del alambre de púa, que es re de campo. Podemos meter y dos o tres vacas así muertas, que tipo, yo tengo una vaca Josefina... Que vos sabés que es tuerta. Y no vi los alambres de púa. Y pobrecita se murió hace 2 semanas porque no lo vio y quedó ahí electrificada. Re divertido. ¿No sabes lo que es la vaca? Pobre. Re dura contra el alambrado. Sí, sí. Y una amiga mía que estudia pintura, ajá, hizo un cuadro re moderno de eso. Sí. ¿Josefina la vaca muerta? No, se llama así, boludo. Ese, no. No se llama así. ¿Naturaleza muerta? No. Vos no servís para ponerle nombres a los cuadros. El último mu se llama. ¿Te quedes rey? No se le pone así los nombres literales, menos los chicos bien. Los chicos bien les ponen unos nombres rarísimos. Ese es otro tema para tocar la semana que viene. Vos sabés que abundan los chicos bien. Sí. ¿Dónde vive el hermano de la boluda esta? ¿Cómo se llama? La que se va a casar con el príncipe de Holanda. ¿Cómo se llama la que se va a casar con el príncipe de Holanda? Máxima, no, Zorrita. El hermano de ella vive en un pasaje, ahí en Martínez. Ajá. Que todo pintado, re moderno, man, re bohemio, donde todos los bohemios, nenes ricos que no tienen nada que hacer, ahora hacen arte, todos. Ah, son todos artistas, ¿viste? Sí. Artista, tenés que ser, es cierto, pero se estudia también, ¿eh? Están re equivocados. Ellos piensan que tipo nacés artista. Ajá. Sí, nacés con condiciones de ser, quiero, meteorólogo, médico, ingeniero. Obviamente. ¿Qué bolá. Tipo de arte hace el chico? Mirá, pero estos piensan que nacés artista y ya fuiste, ¿entendés? Ajá. Que no tenés que estudiar pintura, perspectiva, no tenés que estudiar nada, arte dramático, nada. Ellos son todos artistas. Entonces andan descalzos con todos los pies suyos, ¿eh? Se prenden 4 o 5 porjas, mines, ¿entendés? Por toda la casa tienen saumerios, ¿entendés? Y ellos son... lo más
Y yo tengo muchos amigos así que son re artistas. ¿Entendés? Y que lo que hacen es una porquería. No. Para nada, man. No. ¿No? Entonces ellos viven relajados, buena onda. Y bueno, hay uno que tiene un cuadro que es todo blanco. Me contaron esto, yo no me codeo con esa gente. Pero me contaron una amiga mía que es todo blanco y un puntito negro en el medio. Y se llama Oscuridad. Aplausos y cascabeles. Bueno, después del programa de Martín, viste, yo, bueno, para decir cómo podemos hacer para erradicar toda esa grasa que va a San Isidro, la idea es, bueno, decir que es el virus del ántrax, y si no, que vayan, viste, al puerto de frutos de Tigre, porque gente como uno no puede estar mezclado con toda esa merzada. A la Marta, chao, gracias. Buenísimo, igual no se dice merzada, eso es una grasa. ¿No hay más? Bueno, buenísimo. Vamos a, cambiamos entonces. Hasta aquí estaban los mensajes que llegan al contestador. Bueno, buenísimo. Las entradas a Maradona de las Mookies, ya saben. Vamos a ver si tengo que comprarlas primero. Tengo que comprar, no tengo entradas para verlo. Sí, qué pardo, se disfrazó de Bin Laden. No tiene nada que ver, boludo. ¿Qué hizo? Esas cadenas. Tiene nada que ver, boludo. Murieron tantas personas, viste, en las torres. Bueno, murió mi amigo, viste, Pancho. ¿Y antes de que estaba disfrazado? Pancho Mendizábal murió, no tiene nada que ver, man. Agencia, buenos días. Sí, buenos días. ¿Para entradas para Maradona? Sí, ¿qué necesita? Sí, necesitaba tipo 30 entradas. Sí, puede ser. Sí, ¿cuánto valen? 50 pesos cada una la popular. Ah, popular, no quedan plateas. Plateas, sí quedan algunas. ¿Y, bueno, y 30? 130 pesos la alta y 250 la media. Y lo más cerca, ¿palco tiene? Sí, puede ser. ¿Tiene todo? Sí. Ah, buenísimo. ¿Y el palco cuánto vale? No, palco ya eso no, tiene al lado del palco. ¿Al lado del palco? Al lado del palco oficial de Boca. ¿Cuánto? El sector A. Bueno, 150 pesos cada uno. 150 pesos cada una. ¿Hola? Están cantando la gallina turuleca ahí. Sí, un amigo. Bueno, el tipo palco se necesitaría dos. ¿Esto cómo es? ¿Se reserva por teléfono? Sí, se la mandamos a su domicilio. Se necesitarían dos plateas media al lado del palco oficial de Boca. No, bueno, ¿cuántas tiene? Ahí necesitaría 30. Sí, puede ser. Ah, wow, 30. Sí, señor. Me da su teléfono, son, domicilio, y se las enviamos. Son legales, ¿no? Exacto, señor. ¿Y cómo se verifica eso? La abona cuando la recibe. Y ahí tienen, pero ¿cómo? Pero ahí yo puedo analizar el papel y todo. No lo entiendo. Sí, puedo analizar el papel y todo. Y lógico. Ah, buenísimo. Bueno, 30 de ellas, y después necesito populares, necesitaría más o menos 50. Está bien, ¿a nombre de quién? Martín Rodríguez Lynch. ¿Martín? Rodríguez Lynch. ¿Rodabe? ¿Me deleté el apellido? Sí. Reboira. ¿Re? Re, soy Reboira. Reboya. No, Reboira, con I latina, y Reboira. Ah, Reboira. Claro, Reboira. Reboira Lynch. Sí, como los del sur. Sí. ¿Su domicilio, señor? Y le doy la oficina, el escritorio. Sí, dígame. Oh, perdónenme por la oficina, es Alicia Moró de Justo. ¿Moró de Justo? Alicia Moró de Justo. ¿Qué número? Uno. ¿Uno? ¿Qué piso? Primero, uno. Primero. ¿Su teléfono, señor? Sí. Uno. Sí. 301. 301. 1111. 1111. ¿Esto qué es? ¿Telecom? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? No le escuché. Ah, es Telecom. No es Telecom. No, es un celular mío. Ah, no. Cree que la firma, digo. Ah, no. Es Reboira Lynch, Mesa de Dinero. Ah, está. Por eso a mí me sonaba algo. Sí. Sí, pero es al lado del edificio de Telecom. Está bien. Es al lado. Está bien. Al 1-301-1111. Tiene que marcar 16 adelante. 16. 1. Sí. 301-1111. Está bien. 1-6-1-3-0-1. Ah, no me lo diga así porque no lo sé así. Yo lo sé como 16. A ver. 1301-1111. Ah, está bien. Y 16 adelante. Sí. Y ahí se va a comunicar con mi secretaria, se llama Elena de Ibarburu. D, no porque esté casada con D, sino de D con mayú. Perfecto, caballero. No, muy bien. No tengo caballo. Escúcheme una cosa, ¿y cómo las voy a retirar? Y si quieren pueden venir a la oficina, pero se las llevamos directamente, señor Lynch. No, Reboira Lynch. ¿Eh? Reboira Lynch. Espere, habla. Hola. Hola. Sí.
Sí, Reboy la línea. Nosotros estamos en Pellegrini. No, le pido Reboy. En Pellegrini no, 27. No, 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 no. Le pido, por favor, cuando se dirige a mí, Reboy la línea. Está bien, señor Reboy la línea. Gracias. Perfecto. Escúcheme, ¿y hay alguna posibilidad de conocer a Maradona? Tengo un chico, un sobrinito de 12 años que es fanático. Sí. Madre. Sí. Sí, eso ahí, como va a estar al lado del palco oficial, seguro que lo va a tener al lado. ¿Pero ustedes no tienen acceso a Diego? No, en este partido no. Estos días es imposible conectarse con él. Sí, sí, sí. Estos días ¿vio cómo salió el loco disfrazado de Bin Laden? Sí, ¿vio? ¿Qué va a hacer? Qué loco, es tremendo. Sí. Uy, guau. Wow. Escúcheme una cosa. ¿Y usted va al partido? ¿Eh? ¿Usted va al partido? Sí, señor. Buenísimo. Sí. Bueno, buenísimo. ¿Y no hay un evento nada? ¿Esto no incluye evento nada? Perfecto. No, no, yo le confirmo, le llamo más o menos 20 minutos. Le viejo confirmo. De mierda, yo, escúcheme. Sí. ¿Hay evento o algo? ¿Eh? ¿Hay un evento de un asado sí, o algo? Viejo de mierda. Están los ratones paranoicos, está este los piojos, está Cheyenne, hay fuegos artificiales, hay desfile de modelos. Mm. No, no, el espectáculo empieza a la una del mediodía y terminará más o menos a la 10 de la noche. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno. Buenísimo. Su nombre, ¿cómo es así? Cuando voy y lo conozco, le doy una atención. Díaz Alonso. Ah, bueno, Díaz Alonso, doble apellido. ¿Usted es algo de los Díaz Alonso? No, nada que ver, seguro. Que tenían una mansión ahí en calle Alvear y Pariré. No, no, no. Desde el Molino Harinero Mar del Plata. Y del Banco del Atlántico. Ese era hermano mío. Ah, no le puedo creer. Claro. Mi abuelo hacía negocios con esa empresa del Molino de Harinero de Mar del Plata. Que hacen, hicieron muchas rutas y calles. Exacto. Claro, mi abuelo hacía negocios seguramente con su hermano. Con su... ¿Usted qué edad tiene? Yo 67 años. Claro, bueno, mi abuelo a lo mejor hacía algo con su hermano. Claro, sí, sí. Mire qué casualidad, el mundo es un pañuelo, Díaz Alonso. Sí, señor. Qué increíble. Bueno, Muy bien. Entonces paso y lo conozco y le llevo una atención. Perfecto, ¿cuánto señor. Es el total, si es tan amable? Y serían 30 por 250, 3 por 5, ¿qué es eso? ¿Me llevo uno? 7.500, y 50 por 50, 2.500. Son 10.000 pesos redondos. 10.000 redondos, sacó bien la cuenta, sí, ¿no? Exacto, 30 plateas y las 50 populares. Bueno, muy bien. Otra cosa, visitar a Maradona no hay tu tía, ¿no? No, no, le digo, en estos días es imposible. Después más adelante... ¿Y pagando un extra? ¿Pagando un extra? En estos días es imposible. Todo es imposible. Después, con posterioridad, en alguna ocasión sí podemos hacer que el chico lo vea, se saque unas fotos con él y tal, ahí sí. Ah, sí puede ser. ¿Y con Coppola tampoco? No, no tiene acceso a nada. No, no, no. En estos días... lo tengo tan ilusionado al pendejo. Lo tengo re ilusionado al pendejo, man. Claro, como estos días están ocupados recibiendo a la gente que han invitado y todo eso, es muy difícil. Claro. Es imposible comunicarse con ellos. Bueno, mire, yo no le voy... si no voy yo, le voy a mandar un cadete. Perfecto. Pero como está todo tan mal, vio que han matado al marido de Giselle Barbarito. Sí. Entonces, está bien, nota la dirección bien exacta. Sí. ¿Cómo se llama? Carlos Pellegrini 27. Giselle Barbarito, ¿se llama, no? La actriz que mataron al marido. No, Giselle... Sí. Giselle Barbarito, no, la que tiene el programa en Canal 9. ¿Cómo se llama? Barbarossa. Eso, Barbarossa. No me diga toques, mi hijo. Sí, dime. Está bien. Carlos Pellegrini 27, segundo piso, B de bueno. Segundo B. Eso es. Buenísimo. Bueno, si no, yo voy a un cadete. Está bien, que venga con documento de identidad porque aquí hay personal de seguridad abajo. Buenísimo. Otra cosa... Ay, ¿y lo van a dejar entrar? Sí, señor. Diga que viene a la agencia. De Díaz Alonso. Buenísimo, ¿eh? Que tenga usted el feliz de los días, el más feliz de los días y que Dios esté con usted. Muy bien. Perfecto, cristiano señor. Y católico, ¿no? Sí, señor. Buenísimo. Bueno, Díaz Alonso, un placer hablar con usted. Igualmente, caballero. Que siga bien el Molino Harinero de Mar del Plata. Muy bien. Bueno, hasta luego. Todo en orden, hasta luego. Ya, hasta luego. Gente como uno. El sol que nos ilumina es como vos. Tracos. Tiene sueños como vos. Y lucha. Siempre lucha como vos. El sol amanece como vos. Les desea buen día al cielo y a las nubes como vos. Y se enciende como vos. Mientras desayuna, utiliza sus rayos para broncearte a vos o a tu perro, que se posa en el parque. De repente se va. Algunos creen que expulsado por la lluvia. Pero no. El sol es como vos. Y recordó que vence la boleta de la luz y no tiene ningún pago fácil cerca. El sol es como vos, medio despistado, medio boludón.
Pero el sol nunca se olvida de escuchar. Gente como uno. Buah, buenísimo, agarrá tu rebenque, man, porque nos vamos a subir el caballo ya. Voy a tomar, también vamos a hablar con gente al aire y pueden llamar a la radio acá que estamos en San Giro y pueden hablar conmigo, me pueden tocar por lo menos así un poco y van a hablar con Martín Roboira Lynch, man. Tu vida es before and after, ¿viste? Titina, yo boluda, no es que estamos al aire. Martín, no aprietes el enter. ¿Cómo poner? Hola, Daisy, a ver, un momento. Tenemos llamados a roletes, entonces ahora sí. Entran todos los llamados así de una, ta. Buenísimo. Vamos a hablar con... Hola, Daisy. Sí, ¿quién es? Sí, ¿qué tal? Martín Roboira Lynch, te hablo de una radio San Isidro. ¿Te quería hacer una nota por la Feria de las Naciones? Sí, ¿cómo no? ¿Ah, puede ser? Sí, ¿de dónde es? De una radio de San Isidro. Sí. De una radio zonal de San Isidro. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿te puedo dejar en línea? ¿Cómo no? Ahora estamos con un disco y lo anuncian y entonces... Okay. Ok. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Ah, bueno. La música en la radio del barrio. Esto es... Gente como uno, con la conducción del señor Martín Roboira Lynch. Wow, buenísimo. Y tenemos una nota con Daisy de Chopitea. Buen día, Daisy. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo en orden? Todo en orden, acá estamos, ya preparadas para abrir esta tarde. Buenísimo, ¿emocionada? Bueno, otra vez más, imagínate. Así que cada vez parece la primera, porque siempre hay que correr, que prepararse. Corren muchísimo, como gallinas sin cabeza, ¿no? Exactamente. Y el cacareo no le falta. Bueno, Daisy. Sí. ¿Me escucha bien? Perfecto. ¿Cómo es que se organiza COAS? Bueno, pocas palabras, ¿no es cierto? O sea, sé que es un trabajo de locos. Bueno. Mi madre trabajaba... Después le cuento, ¿ver? Sí, COAS, bueno, COAS es una organización que trabaja... para los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Así que todas sus tareas son recaudar fondos. Buenísimo. Hace 20 y pico de años encontramos la buenísima idea de realizar esta feria que nos produjo muchos buenos ingresos, que todos los años los convertimos en los para responder a los pedidos de los médicos de los hospitales de la ciudad. Ya sea se compra aparatos, se compra, se hacen services, en fin, se hacen reparaciones, se cumplen los requerimientos de las urgencias inmediatas que nos pueden hacer. Buenísimo. Hace ya unos cuantos años, los hospitales ahora están mucho mejor, sí, pero sí. Siempre hay algo que se puede agregar. Por supuesto. Deji, ¿cómo es esto? ¿Encuentra la gente productos de todo el mundo? Sí, bueno, en esto tenemos, participan 20 y pico de embajadas de todas partes del mundo, y tenemos unos permisos para importar esta mercadería sin recargo aduanero. Sí, por supuesto. Así que es como llegar a un puerto libre. Claro. Y además, es como duty free. Es que hay productos que tampoco se encuentran en el país. Claro. Porque van dos personas nuestras y se ponen en contacto para traer cosas distintas, novedades. Exclusivas. Sí, y todo a un precio más que bajo. Sí, sí, sí. Acá estoy viendo, salió hoy un panfletín en el periódico Clarín, y sí, hay una repollera de caña, solo 26 pesos, buenísimo. ¿Dónde se llama? Sí, ahora que viene el verano, es una gloria. Buenísimo. Y son muy buenas, muy fuertes, muy buena calidad, así que de todo. Hay buenísimo. Para el hogar, para uno, vestirse, para los chicos, para todo. ¿De dónde es esa repollera? La repollera, espérate, que no estoy, debe ser, me parece que es de Corea, puede ser. Sí, no la tengo acá el folleto. Que como son 300 y pico de artículos, no me acuerdo. Buenísimo. Y estoy viendo también un pad para computadora con calculadora. Sí, sí, hay de todo. Hay para los hombres, para las mujeres, hay para ropa y para el hogar. Como en botica. Exacto. Y lo que es divertido, es interesante, más que interesante, son los precios. Sí, eso es re divertido, es cierto, unos precios increíbles, muy divertido. Así que vengan, acá estamos en el centro de exposiciones de acá de la cerca de Retiro, no de Retiro, acá en Figueroa Alcorta y Porredón. ¿Cómo es un día en la vida de Daisy, querido gallina de Chopitea? Bueno, no sé, hay días más agitados que otros. Sí, por supuesto. Ahora, por ejemplo, estoy acá muchas horas del día, pero bueno, es variado. Bueno, mi madre...
trabajaba en Coas hace muchísimos años. Ajá. Ella se llamaba Beba Cárcano, no sé si... Sí, creo que sí, sí. Tenemos muchas voluntarias. Claro. Muchísimas. Pero a la feria se nos suman más o menos como 200 personas. Ella, durante el año no, está la plana constante de Coas, que son unas 45 mujeres. Buenísimo. Y yo, a través de este llamado, quiero hacer un homenaje. Mamá murió justo saliendo de Coas. No. Y hace... Bueno. Ah, yo recuerdo. ¿Cómo no que recuerdo? Sí, 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 pero lo recuerdo perfecto, no me digas. Nos dio mucha tristeza. Sí. Así sí. Que un homenaje a tu madre. Sí, y a Baby Cárcano, que bueno. También. No, es mi madre. ¿Ah, sí? Pero mira vos. Bueno, realmente... Claro, un homenaje a una persona... Buenísima. Sí, sí, Baby Cárcano es mi mamá. Y, no sabía. Claro, y ella murió saliendo de Coas, y bueno, una tristeza enorme, pero un honor también. Le hacía muy bien ir a Coas. Sí, sí, a todas, mira, porque el tener una actividad que podés saber que en una forma ayudás en algo, claro, es muy reconfortante. Sí, ella tenía problemas con papá, me acuerdo, se había divorciado, y le hacía muy bien ir a Coas, así que bueno, esto es parte de la vida también, ¿no es cierto? Claro, así bueno, que, bueno, yo quiero un recuerdo para tu madre también. Baby Cárcano. Bueno, Daisy, muchísimas gracias. Hoy abrimos a las 3 de la tarde al público, pero a las 7 hay la gran inauguración oficial, que vienen autoridades y se bendice la feria. ¿Quién la bendice? ¿Quién la bendice, Daisy? Nos manda alguien el nuncio. Ah, okay. Perfecto. ¿Cuál padre nos manda? Pero vení porque el acto va a ser muy lindo, ¿eh? Sí, yo no sé si voy a ir porque a mí me hace un poco mal. Sí, me imagino. Por los recuerdos, pero va a ir mi mujer seguramente y bueno. Bueno, que se arrime a nosotros, va a venir el gobernador de la ciudad porque el señor presidente va a estar de viaje hoy. Sí. Así que viene el doctor Ibarra y bueno, y va a haber autoridades. Importantísimo, que estén bueno, ahí. Como siempre, importantísimo. El puntapié inicial de esta feria. ¿Y necesita Pertineva? Sí, creo que sí. Sí, por supuesto, no puede faltar ahí. No, por... Es con Aito. Muy solidaria. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por el llamado. Y bueno, algún día la vamos a invitar a tomar té acá a la radio, ¿eh? Venga a visitarnos, venga, cualquier día. Y usted también, venga a San Isidro. ¿Le gusta San Isidro? Sí, bueno, pero por 12 días estoy reclusa acá. Sí, seguro, ahora digo el futuro. I mean, near Christmas, ¿no? Cerca del Christmas, de la Navidad. Muy bien. Le esperamos a tomar un té. Bueno, gracias por la nota, ¿eh? ¿Hay tés? ¿Perdón? ¿Hay tés? En Inglaterra, en San Inglaterra. Perdón, claro, está en Inglaterra. Sí. Y hay test directamente importados desde Inglaterra. Claro. Claro, me dijo en Inglaterra y yo ya me imaginé que estaba en Inglaterra. Y claro, para Daisy Chopitea, decir en Inglaterra, señores, tiene Inglaterra en Palermo. Claro. Buenísimo, y con esta risa para atrás nos despedimos. Gracias, Daisy. Pasamos de China, Alemania, Japón, con una facilidad y sin pagar un pasaje muy caro. Es que vengan a la feria. Claro que sí. Viajan, se dan la vuelta alrededor del mundo y bueno... Y muy bajo costo. Qué simpático, qué divertido. Bueno, y además ayudan a los enfermos y a los hospitales. Exacto. Buenísimo. Daisy Krieger Bacena de Chopitea, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias. 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 Todo en orden. La nota. No, por favor. Gracias. No. Gente como uno. No, inmediatamente. ¿Cómo? No quiero temas de negros que manosean chicos. Menos un... No te rías, Titina. Menos una radio de San Isidro. ¿Y usted? ¿Sabe qué? ¿Usted? ¿Qué? Como dice... La verdad que es un grasa, sí, pero señor. Como dice Lucho Avilés, usted tiene tarjeta roja. ¿Qué? Callate la boca, Titina, te callás, boludo. Nada que ver, boludo, Grace. Señor. Tipo que le digas, tipo, a Daisy Krieger Bacena, Chopitea, en la radio del barrio. ¿No se llama así, radio? ¿Cómo se llama el barrio? ¡No! Pero eso es que... Nada que ver, man. ¿Qué no? ¿Cómo se llama el radio del barrio? San Isidro no es un barrio. ¿Qué es? Es una ciudad. Es un partido, man. ¿Me entendés? Es una ciudad, es un partido, es una zona. Que lo más grasa que puedes decir que es una zona. No es un partido, man, es una ciudad. San Isidro, además, es San Isidro. No es decir la radio del barrio. ¿Te querés dejar de decir esos ruidos de espástica, boludo? Soy mal. Pégale, Pipona. Pégale fuerte. No, sí, no, sí. No, sí. No. No. Pégale. ¿Vos pensás que yo voy a mandar? Mira, te voy a pegar. ¡No! ¡Retardada de mierda! ¿Vos te pensás que con toda la guita que me costaste, Nairín? No digas eso porque te pego otra vez, retardada. Te dijo la boca. ¿Cómo? Se la manda a todos lados, a Alpi, a Edina, a todas partes. Bueno, no sé así. ¿Qué crees que haga? Soy así.
tu madre. ¿Cómo esto? Fue a que le sacara la gotita de sangre para que no salga el hijo bobo. Mirá, no, lo que... solo así, como esto salió tortilla. No digas esas cosas, mira, no empecemos. Solo tortilla está bobo. Capacitada. Y encima de bobo hace droga. Sí, discapacitada, decile, decile, decile. Discapacitada. No, discapacitada de mierda, decile. No, y pegale. Sí. De mierda. Vamos a perdonarla porque toda la familia necesita una boba drogadicta, o una, un homosexual, una torta, ¿sí? Y una tía puta. Gente como uno. No se necesita otra gente. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar con gente al aire por las entradas de todo tipo que tenemos para regalar. Y tenemos para Muki, ¿se acuerdan? Pero tienen que llamar la Muki. Tienen que llamar la Muki, ¿sí o no? Voy a tomar Mukis, y ahora quieren Mukis. Ahí dígale a la Muki, tipo re espacio, porque son, no tienen genes. ¿Al contestador, sí, al directo? Sí, sí, dele para que llame. ¿Vos tenés algo que hacer? ¿El sketch? Sí, tenés... tengo un sketch con Pepona. Habla bien. Tengo un sketch con Pepona. Voló. Voló. ¡Madre! ¡Escuchas mal! Voy a dar el teléfono, perdón, sí, ¿no? Adelante. En gente como uno, las Mukis tienen que comunicarse. Le voy a dar con el 4 también, por las dudas. 4-7-7-9-7-2-6-7. ¿Cuánto? 4-7-7-9-7-2-6-7. Bueno, ahora vamos a atender un poco de gente. También tenemos este mensajes que vamos a ver después. Hola, Mugi. Hola. Hola. Me cortó. Bueno, vamos a ver si entra alguna Mugi. Y vamos a hablar un poco con la Mugi, hacerle el test, a ver si realmente es Mugi. Y le damos entradas para ver a Maradona. Sí, hola, Muki. 797267. Hola, Muki. Hola, Muki. Hola. Sí, Muki. Muchas. Sí, ¿quién es? Ella... Pucha, dijo. Ella llamó seguro para la producción de Paluch. A ver, sí, hola. Hola. Sí. Sí, para contestar cómo se limpian los vidrios. Sí, Muki, ¿sos? Sí. ¿De dónde? De tantos lugares. No te creo que sos Muki. ¿Por qué no? Y dijiste por qué demasiado bien. Las Mukis no pronuncian así. Ahora, decime, ¿cómo te llamas? Susana. ¿Susana qué? El apellido te tengo que decir. Sí, ya estás pensando, no sos Muki, chao. Tomá mi ortografía. Prepará vos, sí, que ya, ¿sí? Prepará que ya viene, ya venís con el sketch. Voy a tomar tres Mukis o cuatro más. Hola, Muki. Hola, Muki. Hola. Sí, ¿sos Muki? Sí. ¿De dónde? Bueno, yo soy Muki de mi propia casa. No, no sirve, man. Sos una ama de casa grasa, chao. Ama de casa grasa es menos que Muki encima. Estoy sonada, Martín. ¿Cómo? Estoy sonada. No, estoy sonada, no. Sí, estoy no, sonada. No, decís, no tenés que decir eso. Me vino la menstrua, así me dice. Me vino la menstrua. Me sangra. Hola, Muki. Hola, Muki. No, hola. Muki con celular no hay. No, Muki con celular es lo menos, man. Estás en el auto con la radio fuerte y después te pensás que yo no conozco esos ruidos, man. La última, Muki. Hola, Muki. No soy Muki, soy Mucamo. Sos Mucamo. Exactamente. Mirá, qué ganas que tenés de ir a ver a Maradona, vos, ¿eh? No, aparte, pero soy Mucamo. ¿Sí? ¿De dónde? De Almagro. Ah, mira vos. ¿Y qué haces? Sí, limpio los vidrios, la casa. ¿En dónde? ¿La dirección? No, la calle... Río de Janeiro y Ángel Gallardo, Almagro, Punta de Almagro. En ese lugar no hay mucha plata para tener un Mucamo, ¿eh? ¿Quién te dijo que a mí me pagan mucho? Me parece que vos sos tachero. ¿Eh? Me parece que vos sos tachero, man. No, nada que ver. Mira, te quiero ver, venite en guardapólogos. En... Con el plumerito estoy. Si te digo cómo limpio los vidrios, me vas a dar la razón, Martín. A ver cómo se limpian. ¿Cómo lo limpio? Con limpiavidrio y le paso muy buen diario. Especialmente lo que compra la patrona, que es crónica. No es Muki, no. No, se limpian con Kleenex. ¿Con Kleenex? Y con un Wendex comprado en Estados Unidos, man. Vamos a... Titina, ¿tenés algo para decirnos? Que estoy muy contenta. No me uses tono de barrio. No digas, estoy muy contenta, no me uses. Puede trabajar en la radio del barrio. Sí. ¡Vos podés fajar el culo! Muy bien, está bien que le diga eso. Vamos a hacer un sketch. ¿Cómo se llama el sketch? Lavando el caballo. Lavando el caballo, se llama el sketch. Lavando el caballo. Bueno, ¿compraste las risas de Sony? Compramos las risas de Sony, mandadas a hacer.
Buenísimo. A ver, espera, que hay algunos. En cada chiste tenés que hacer una risa. Ah, ya empezamos, a ver. Estoy con mi ayudante Pepona. Estoy con mi ayudante Pepona. Hola, Pepona, estamos en el campo. ¿Querés actuar, Martín? No, yo no quiero actuar, no, yo, no, esta es la parte de humor de nuestro programa. Yo no actúo, yo me hago noticias económicas y trato de solucionarle la vida a la gente, man. No, puedes ser artista. Nada, man. Te doy el guión escrito. No quiero, man. Nada que ver. Dejate de joder, boludo. Gracias por la gamba, ¿eh? Bueno, empezamos a lavar el caballo mientras con Pepona hablamos de cualquier tema. Pepona, ¿no voy a andar a Martín en estos días? No te entiendo un carajo, man. Cada vez se te entiende menos. Es mi voz, hola. Estás dura. ¿Estás dura? Bueno, meteme un palo. No le des más merca a la mañana. Pero Martín, si no... Algo que desayunar, Martín. Claro. Algo que desayunar. Bueno. ¿Vos te juntabas con este que mataron? Esa bola detenida, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La Trota. Si vos te juntabas con él, lo conocías seguro. Soñé con él hace... Bueno. ¿Viste? Te va a ir igual. Te van a pegar un tiro a la cabeza como él. Te van a pegar un tiro a la cabeza como la Clota. No digas eso. Sí, te van a pegar un tiro a la cabeza como la Clota. No digas eso. No me llores. Si no querés que te pegue un tiro a la cabeza como la Clota, hacé una vida de día, man. ¿Una vida de qué? De día. ¿De qué? De día, titina. Ah, de día. Seguí en los boliches, como tu tía política habla aquí. Vas a ver cómo terminás, man. Y el otro día te llamó Pata Villanueva también. Esa gracia. Culo gorro. Seguí, vas a terminar como todos. Vas a ver. Ahora pronto le toca a la Cardone, man. ¿Y quién va a llorar por la Cardone? Ella misma, seguro. Con otra cara. ¿O qué risas? La Cardone antes. Ah, bueno. Sí, una cosa re graciosa, ¿no? La Cardone, viste, antes con el pelo corto, ¿existirá todavía? ¿Y esta es otra? ¡Viva la fiesta! Risa Sony. Sí, viste qué emocionante el otro día con el coro Kennedy. Oh. Que le cantaban a Clota, mano. Va para todo el coro Kennedy. Si Kennedy, si Kennedy. Llamemos a América, a ver si hablamos con la Cardone, que debe estar ahí ensayando. Dicen que ensaya todos los días. Para eso ensaya todos los días. Sí, ensaya todos los días. Pero debe estar ensayando otro poema. Sí, fuera de joda, man. Que yo, tipo... Yo, ¿entendés? Como Reinal, dos veces estuve con la Clota. Tres, cuatro veces. Así que, tipo, estoy re olido, man. Aparte, yo soy re católico y, tipo, es un ser humano que murió, ¿entendés? ¿O no? Sí, sí. Bueno, me pongo. Sigamos. ¿Qué estamos con el caballo? ¿Qué nombre le ponemos al caballo? Clota. ¿Le ponemos Clota? No, pero tú dices que es una yegua. ¿Es una yegua, entonces? ¿Esto con las risas? Bueno. Y una yegua que patea. Una yegua que... Una yegua maradona. Bueno, tomamos el shampoo para lavar al caballo. ¿Vos quién sos, la Cardone? Sí, boludo. Decís, ¿viva la fiesta? Viva la fiesta. Tomamos el caballo de las bolas. Y es que yo... Se tiene un pido, man. Nos va a patear, boludo. Bueno, al sonido de campo. ¡Sonido de campo, hija! Sí, ¿qué es esto? ¡Ahora lo entiendo, Dick! ¡Pasa un sonido de campo! Ahí está, el pajarito. ¿Cómo se llama el pajarito, Pepona? El pajarito está detenido. Está detenido. Detenido. Está enjaulado ya el pajarito. Pero dice que no es el pajarito, ¿eh? Que fue... Bueno, seguimos lavando. Wow. Te va caballo. A ver, dale. ¿Cómo se limpia un caballo? ¿Empezás por los cascos? No, se empieza hablándole, acariciándolo, diciéndole caballo, te voy a lavar. ¿Nunca se llama por el nombre? A veces sí, a él le puedo decir Agustín, ¿cómo estás? Te voy a lavar. Le puedo decir Lucas, ¿qué tal? ¿Te contestó recién? Claro, bueno, te voy a bañar, ¿qué te parece? Me está diciendo que le parece todo en orden, volá. No. Lo seguimos bañando, lo agarramos de las bolitas. Yo agarraba las bolas y le pasamos cuidado, así. Si no te alcanza, no se dice las bolitas, man. Las bolas. No se dice las bolas. Los huevos. No, Titina. ¿Cómo se dice? Los tetíbulos. Los tetíbulos. Si no te alcanza el shampoo, le das con la lengua. ¿Por qué tiene testículos? Espera, Titina, ¿por qué? ¿Por qué tiene...? ¡No le chupes más los testículos a Clota! Escucha... ¿Por qué? ¿Por qué el caballo? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste un caballo en otro día? ¿Quién te dio mal la licenciada?
En la... ¿Por qué los caballos? No, chica, ahí había velas en ese entierro. Desaparecieron todas, pero ahí... Escucha... Cristina, sí, ¿por qué tu caballo tiene testículos? Bueno... Porque es macho. Porque es padrillo, man. Ah, porque es padrillo, man. Y lo usás como reproductor. Claro, así después vendo a los caballos que tengo de hijos. Los potrillos. Los potrillos. Y te sirven como ponis para polo, para cambiazo. Claro. Decir, repetí. Y me sirven para polos como podrín, como cambiazo. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Decí algo vos porque sos tan la pequeña. ¿Se puede, bueno, bañar, ¿se puede bañar el caballo en días de sol, Pepona? ¡No! ¿Por qué Titi no se puede bañar en días de sol? Porque se puede insolar. Entonces, ¿se le habla mucho al caballo durante la limpieza? No, yo me voy a correr porque este caballo no está bien amansado. No lo avanzaste bien, Pepona. Sabrás avanzar mujeres, pero de caballos no entendés nada más. Bueno, Martín, estoy aprendiendo. Háblenle al caballo. ¿Cómo haces el caso de Mr. Ed? Caballo, te vamos a lavar los dientes. ¿Hace cuánto no vas al dentista? No, 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 hay que ir una vez cada tres veces por lo menos. Entonces tomamos el cepillo de dientes que compramos en la farmacia, abre la boquita, ahí vamos, métete en tu pepona, yo te meto acá. Ahí vamos lavando los dientes. Sí. Lavamos y mientras cantamos una canción. ¿Cuál podría ser? Y puedes cantarle, mira, una canción muy buena es la de Had a Farm, ¿cómo es? Oh, McDonald's had a farm. Oh, McDonald's. Yeah, yeah, oh. Oh, McDonald's. No, McDonald's. Oh, McDonald's had a farm. Yeah, yeah, yeah. Muy bien. Y mientras le vamos lavando los dientes y le vamos diciendo chau caries, Mr. Ed. Chau caries, chau caries. Y escuchame una cosa. Uy, 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 se está cagando mal, boludo. Bueno, ay, en ese caso es simple. Bájame el cepillo. Toma, Titi. Y le ponemos en el culo, ¿eh? ¿El cepillo, el culo? Claro. Mi amor, no entendés nada. 12:09. ¿Está mi madre en casa? Sí, señor. ¿Qué temperatura hay? 18 grados 5 décimas. ¿Lo puede llamar, por favor, al pibe este que me cuide el auto, que ya me lo tenga en la puerta con el motor encendido? ¿Cómo no? Buenísimo. Vamos a escuchar los mensajes. Para eliminar a toda esa cazada del bajo, hay que ponerle esa consumición mínima y llevar a la mierda con todo gasolero. Es verdad, buenísimo. Pablo de Martínez. Chau, Pablo, buenísimo. Consumición mínima, es cierto. Pero bueno, como toda persona bien, no dejó los tres últimos números de documentos porque son gente que no llama a la radio, así que voló. Todo bien. Hola, ¿qué tal? Habla Andrea del Correo. ¿De qué? Y sí, soy una muki, ¿qué vamos a hacer? y sé que los vidrios quedan perfectos, pero bien perfectos, así, tipo transparente, como que no existen. Una muki lleno tipo. Y lo lavas con té. ¿Con té? Té frío. Una muki lleno tipo eliminada. Hola, Martín, bueno, pues si querés erradicar a toda esta gente, lo que tenés que hacer es poner una barrera, tipo, que la gente tenga que demostrar que gana más de 10 lucas, que pueda asegurar que no se les acerca a nadie. Sí, con recibo de sueldo, ¿cierto? Esa es otra de las opciones buenísimas. Buen día, Martín, soy Marcelo. ¿Qué haces? Para mí la solución es relativamente sencilla. No, un desastre. Marcelo ya es un nombre de pardo. Y después dice sencilla. A ver el mensaje para que me duelan bien los oídos. Buen día, Martín, soy Marcelo. Para mí la solución es relativamente sencilla. Sería cuestión de inaugurar o reinaugurar la salada y que vayan todos los negros por Richeri para allá. Sí, como vos también. Como vos. Es primero. Él encabezando. Hola, Martín, te habla Diego. Mira, sinceramente a mí no me preocupa mucho que la gente parda ocupe esos lugares. Mientras que no me toquen los paradores del río Luján o del río... O del río San Antonio, no. Donde ahí paran la gente bien. La verdad, no mucho, no me preocupa. Te mando un abrazo. Sí, boludo, pero a los fines de los días de semana, ¿entendés? Como hoy, por ejemplo, si yo tengo ganas de ir a comer una hamburguesa, ¿entendés? Me encuentro con toda gente parda. Modelitos con colágeno, ¿viste? Los tipos con esos coches. Dije coches. Tetona, tráeme tu kit de tortura y dame un latigazo. Tetona, dije coches. ¡Sos un gas, abuelo!
Bolón, a mi cuenta, man. Me falta el automóvil, bolón. ¿Qué sos? Pará, bolón, de Willis. ¿Estás ubicado? Re desubicado lo mío. Este es el último látigo. ¿Dónde saliste, bolón? Villa de Voto, Villa de Línico. Perdóname, Villa bolón. De Lina. Perdóname, bolón. ¿Este es el último látigo de tu padre? Sí, bolón, este pega tres veces de una. A ver. Un movimiento y te cago para los tres veces, bolón. Es buenísimo. Te voy a estar reputeando, man. Buenísimo. Te toman a Suárez Mason y su kit de tortura. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu hijo? Diego, está re bien, bolón. Ah, buenísimo. Está re tranquilo. Se la quinta. Ya fue, ya fue. Un abrazo, entonces le mandamos a... A Suárez Mason, desde acá. Grande, como le decíamos nosotros. Al almirante, boludo. Sí, al almirante le decíamos Tete. Un beso, un abrazo, Tete. Hola, Martín, te habla Sandra. Los vidrios se limpian con papel de diario y alcohol. Eliminada por no tener ganas de vivir. Mi nombre es Ulises y por las entradas de Maradona, Martín. Los vidrios se limpian con agua detergente y papel de diario. Quedan re transparentes. Gracias, loco. Avante, Diego. Vos sos el que hace que este país sea una olla a presión llena de negros cabezas. Hola, Martín. Soy Marisa. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bueno, mira, te cuento. Me encanta tu programa, pero aparte me encanta el tema que estás citando hoy. ¿Citando? Vivo en Libertador y te digo que como yo erradicaría estos... Me hartó. Es que no me gusta, man. No me gusta nada que ver lo tuyo. Vos sabés que yo tengo novia, se llama... Pilar, y vos estás tipo seduciéndome en la radio. Te reubicaste, man. Mi nombre es Lucrecia. Quería decirles que hace dos sábados fui a ver a Buenos Aires, Córdoba, rugby. Y bueno, por más de las rejas que había para que la gente no vea el rugby, la gente que no pagaba, digamos que los tenía así atrás. Era incomodísimo. Bueno, por favor, hagan algo con la cancha del CASI. Gracias, chao. Cacha del Casi, yo estoy donando, este año voy a donar aproximadamente 300.000 dólares. Yo no, pero tipo, la empresa de papá va a donar 300.000 dólares para reformar toda la cancha y todo el Casi, y a ver si hacemos una parrilla con la gente, una entrada más amplia, y como vamos a ver, si compramos las casas alrededor, que son todas de nuevos ricos, y extendemos todas las casas de tenis, la pileta y todo, porque nos está molestando mucho las casas de al lado, que encima nos miran. Hay señoras gordas que nos miran de las calles al lado que compraron los nuevos ricos. De que está Coan, ¿viste? Viviendo ahí en San Isidro, se llenó de nuevos ricos. Ya Abraham, Coan, toda la grela menemista, ¿viste? Voló, trajo toda una mierda a San Isidro. Coan, el ministro Coan, toda mierda, todo en San Isidro. Bueno, como matar no lo podemos matarlo porque no creemos nosotros en la violencia, además sería una bendición matar a Coan, lo que podemos hacer es echarlo. Estamos en la catedral de San Isidro. Vamos a rezar. Sí, el padre Pedro Essen está. ¿No tenemos alguna cosa para ilustrar el padre Pedro Essen? No. Debe estar cosiendo, ¿no? Sí, él cose mucho. ¿Se le rompió la sotana? Sí. Ah, mire quién entra. Hola. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo le vamos, señor Lago? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo está, Martín? Ay, qué agradable tenerlos aquí. ¿Usted tiene el corte, niño, de no estar? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Quién es la señora? Ella es tipo Grace. Ella es la locutora de la radio. Graciela Rafa. Hola, monseñor. Ah, muchísimo gusto, señora. Martín, es mi cura de Morón, Morón. Ah, no, sí, yo soy de Morón, pero tengo muy buenas relaciones con Casareto. Entonces hoy Casareto se me hace agua la boca. Espere que acabo de comer una factura amarillo exquisita. ¿Usted come bolas de fraile? Ay, hay más gente en esta iglesia. Sí, yo estoy acá esperando porque ya se tiene que ir el señor. ¡Mexicano! ¿Qué haces acá, boludo? Vos esperá tu hora, man. ¿Bolas de fraile? Sí, me gustan mucho. Rellenas de conducto de leche. Monseñor, haga algo. Queremos entrar, monseñor. Un momento. Chivo. Bueno, hacía algo. Yo no hago el programa contra Vistis. ¡Vamos por
Sacalo, man. Cerrá la puerta, sacalo. Sáquelos, Monsi. Un momento, retírense, por favor. Sí, pero tenemos que hacer el programa, ¿no? No, Valor, no, Marcelo. Ahí está. Bueno, ¿qué desean hoy, mis corderos? Lo vemos, Monse. En la tele lo vemos, Monse. ¿Cómo está Titina? Hola, Monse. Oh, qué placer verla, Titina. ¿Quiere una pasta? No, por favor. Queremos sacar a la gente de la costa, monseñor. Muy, muy bien. Yo los voy a ayudar. Sí, pero régime como la gente bien, man. Ponete las pilas, man. Oh, sí. ¡Diabolo! ¡Diabolo! Hace algo, por favor. Saca a esta gente espantosa de la costa. De San Isidro. Hace algo, por Dios. Saca a toda esta gente espantosa de la costa. De San Isidro. Conformate con tu pelo pincho, grasa. Conformate con tu pelo pincho, gracias. Saca tu mugre de mi costa. Saca tu mugre de mi costa. Negro la birra. Negro la birra. Volve a tu barrio. Decí gracias. Que te dejo vivir a 20 kilómetros de casa. Volve a tu barrio. Decí gracias. Y que te dejo vivir a 20 kilómetros de casa, man. Así como los bolivianos. Así como los bolivianos, man. Que no tienen costa. Que no tienen costa. Acostumbrate. Acostumbrate, man. Get used to it, ¿viste? Diabolo. Diabolo. Haceme la gamba. Haceme la gamba. ¿Algo más quieren que les haga Dios? ¿Algo más quieren que les haga Dios? Un favor, yo quiero que suba la bolsa. Ah, bueno. Súbele la bolsa, Martín. Gracias, man. Es un genio, Monsi. ¿Qué más puede usted hacer? Por ustedes, cualquier cosa. Por los pobres, muy poco, muy poco. Dígale casi, Martín, de Feile. ¿Tiene una bola de Feile? Así como no. Démela que abro la boca bien grandota. Se la comió de una, boludo. Se la comió de una, man. Un aplauso para Monsi. Muy bien. ¿Cómo está Pedro hoy, Monsi? Ah, está cosiendo. Él cose, cose, cose a lo loco. ¿Y qué cose? No me hagas preguntas comprometidas, por favor. Sotanita. Cose, cose para chicos. Y tiene razón, tetona, Suárez Mellizo. Está su padre, querida. Muy bien, gracias, hola. Cose solo, ese. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. ¿La escuchó a Daisy hoy? Ah, sí, encantadora, Daisy. Krieger, va, cena de chopitea. Le mando un saludo. Hoy le mandé nuncio. Para bendecirle la feria del Duty Free. ¿Y usted no va a ir, Monse? De Coa. Sí, yo estoy ocupadísima esa hora. ¿Qué hace? ¿Qué hace ya ahora, Monse? Tartas. Ay, ¿cuándo nos invita a comer uva? Gracias, hasta la semana que viene. Todo en orden. Take care, man. El Señor, Dios, escucha a Martín Repoira Lynch. No me lo pierdo ni ahí, boludo. El presidente de la Rúa y todo ese equipo, Cavallo y todos esos inútiles, están haciendo una cosa bien, por lo menos. La igualdad social. Cada vez todos somos igual de pobres, boludo.